Por lo visto, las cosas van de mal en peor, con lo que empieza la peor parte. Adivinen dónde estoy. Ram, aquí en Vitalta, lo máximo. Chef favorita. Comida tailandesa. Me consiente siempre con mi platillo favorito, que son los ram. Vengan a probarlos, es delicioso. El pasado 18 de abril, Jorge Reynoso y su esposa, la cantante Noelia, vivieron un momento sumamente angustiante. Ambos vivieron un intento de envenenamiento. Ahora el Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, ya se encuentra investigando este caso, ya que sucedió en los Estados Unidos. Aunque Noelia también tuvo fuertes contratiempos, el empresario Jorge Reynoso tuvo que ser trasladado al hospital de emergencia. El día de hoy, Jorge realizó una llamada con el periodista Gustavo Adolfo Infante a su programa. En un principio, Jorge mencionó: "Llegó el FBI porque Noelia tiene ciertas atenciones extras, pues no solo es cantante, sino que somos empresarios. Pero no, eso no era para mí". Acerca de su estado de salud y qué vivió en ese momento, Jorge también le platicó a Gustavo Adolfo lo siguiente: "Lo más importante es que estamos vivos. Originalmente creímos que era una alergia, pero después se determinó que la fruta que nos llevaron a la suite tenía una toxina muy alta, un veneno. Por eso la investigación está en curso". Él y Noelia estaban hospedados en el hotel Four Seasons en Beverly Hills, cuando de repente alguien tocó la puerta y les entregó un obsequio. Era una canasta de frutas. Jorge contó que ellos están muy acostumbrados a recibir este tipo de atenciones por parte de los lugares donde se hospedan, pero el personal advirtió que esa canasta no tenía ninguna etiqueta, así que por supuesto se les hizo raro. Más tarde Noelia pidió room service. Cuando llegó su comida, acomodó la fruta en la sala de estar dentro de la suite, y en ese mismo momento empezaron a arderle muchísimo las manos. Por lo mismo, ella no se comió la pera que tenía pensado comerse. Jorge Reynoso, algo extrañado, le propuso que se lavara las manos. Noelia ignoró la recomendación de su pareja y la de su manager, así que comenzó a comer. Pero después de 8 o 10 minutos, realmente empezó a sentirse muy mal. Tanto Noelia como Jorge estaban muy extrañados. Ellos comentan que llegaron a pensar que se trataba de las fajitas de pollo que habían ordenado, por lo que Noelia se tomó algunos medicamentos de venta libre, porque también creyeron que se trataba de una indigestión. Al día siguiente, Jorge agarró una manzana y le dio dos bocados. Inmediatamente cuenta que se le cerró la garganta y empezó a sentir demasiado calor en todo el cuerpo. Él incluso cuenta que no podía respirar. Noelia le preguntó que si tal vez era alguna de sus alergias, pero Jorge se sentía tan mal que le pidió llamar al 911. En ese momento, él se tuvo que tirar al piso porque ya ni siquiera podía hablar. Sobre este momento, Jorge, con sus propias palabras, comentó: "Todo esto sucedió en cuestión de segundos. Después me platicaron que Noelia intentó sacarme la lengua, pues me la estaba tragando. Cuando llegaron bastante rápido los servicios del hotel, algo me inyectaron, un antídoto, antes de salir rumbo al hospital". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.